¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Mike. Se preguntarán, ¿por qué estás en el piso, Mike? Bueno, pues el día de hoy estoy instalando algunas cosas nuevas para mi habitación. Le puse unas luces LED aquí, puedo cambiarles de color y eso me tiene bastante, bastante feliz. Pero, ¿qué es lo que también me tiene feliz? Que hoy me llega un paquete bien chido, un paquete que quiero compartirles a todos ustedes. Pero en lo que llega, y para distraerme un poco, me puse a arreglar mi habitación. Como verán, aquí tenemos unas máscaras bien cool. Aquí arreglé esta pequeña sección de Harry Potter y ahora va a tener una lucecita. Cambié el guantelete del infinito para aquí abajo para que se vea los videos. Antes estaba en la parte de arriba, pero ahora está en la parte de abajo. También coloqué una tira de fotos que tenía pendiente de colocar. Las puse aquí junto de donde está mi buró. Estas son fotos que tengo con mi familia y mis mejores amigos. Aquí está la placa de los 100,000, claro que sí. Y pues finalmente tengo un desastre aquí. Pero está más feo el desastre allá afuera porque está lloviendo horrible. Chale, miren la lluvia, amigos, miren la lluvia, me pone triste. Pero bueno, a nosotros nos queda solo esperar el paquete. Y bueno, les cuento que este paquete es muy especial para mí porque me recuerda a mi infancia. ¡Ya llegó! ¡Vamos por él! ¡Yay! Por fin tenemos el paquete que tanto he esperado. ¿Verdad? Me emociona mucho este paquete. Y les voy a decir por qué y por qué es tan especial para mí. Pero para eso tenemos que sacar algo de allá arriba. Y yo no le llego. Así que iré rápidamente por la escalera. Ahí estás. Y bueno, chicos, ya estamos aquí. Aquí tengo una mesa porque vamos a hacer el unboxing. Y lo que bajé del closet fue esto, se los voy a enseñar. La verdad es que mi superhéroe favorito es y siempre ha sido Spider-Man, amigos míos. Que Spider-Man fue la primera película de superhéroes que yo vi en el cine. Era un pequeño niño de kinder y una amiga de mi mamá que me cuidaba cuando era pequeño me llevó a ver Spider-Man. Así es, esta era mi máscara. Esta era mi máscara del Spider-Man de Sam Raimi. Crecí con ese Spider-Man. Y para mi cumpleaños número 4, mis papás hicieron la gran labor de hacer un pequeño disfraz de Spider-Man. Este es un disfraz de mini Spider-Man. De este tamaño eran mis manitas. Como pueden ver, tienen relieve porque están hechos con pintura inflable. Wow, me sorprende que era demasiado pequeño. Y finalmente tenemos el traje. Este, como lo ven, amigos, este era mi traje de Spider-Man. La verdad es que a mis papás les quedó súper bien. Me encanta el detalle de la pintura inflable, porque si lo recordarán, el disfraz de Spider-Man de Sam Raimi tenía un relieve muy especial y pues parecía que la telaraña estaba pegada al traje. Es un detalle que me gustaba mucho. Y miren, y aquí está el pequeño traje de Spider-Mancito. La parte de atrás tenía el cierre y bueno, es como... ¡Uy, qué bonitos recuerdos! Tanto Johan y yo usamos este traje en nuestros cumpleaños. Nos gustaba bastante, incluso lo utilizábamos también para las fiestas de disfraces del kinder. Como les decía, Spider-Man es uno de mis superhéroes favoritos, así que ahora que soy un adulto semi-independiente y con gustos nostálgicos, decidí comprarme el disfraz de Spider-Man de Sam Raimi. Ya he usado otro disfraz de Spider-Man que de hecho sale en el video de Changovisión, Spider-Man, que está más basado en el Spider-Man de Tom Holland, pero siempre me quedé con ganas de tener el disfraz de Spider-Man de Sam Raimi. Entonces, ¿qué esperamos? ¡Vamos a abrirlo! Wow, ya lo estoy teniendo mis primeras impresiones. Este disfraz está ya ese porque vi que es más o menos la estatura. Ya es hora. Comenzamos con la máscara. Wow, sí me tiene impresionado, amigos. Vean los lentes, son casi idénticos. Miren, como lo verán, es spandex, no tiene la textura, pero los reflejos y la forma en la que está construida hace parecer que la tiene. Bastante, bastante chido, ¿eh? Pondré la máscara primero. Vamos a ponernos la máscara. Esta, a diferencia de las anteriores máscaras de Spider-Man que he tenido, tiene un cierre, lo cual es muy útil. Qué bueno. La verdad es que es algo difícil ponérsela. Viene más chico de lo que pensé. ¡Oh! Se ve bastante, bastante cool. Manchen, estoy bien emocionado. Se ve casi idéntica a la de Spider-Man de Sam Raimi. No manches.
¡Uy! ¡Qué chido, ¡Qué chido! ¡Ay! Ahora ya no me la puedo quitar. Me la quité, wow. Ahora, el famoso traje. ¡No, amigos! ¡No puede ser! ¡Es igualito! ¡Es igualito! Bueno, la araña está un poco más grande. La parte de atrás, la araña sí es completamente diferente. Esta sí la conozco bien. Era como redondita. Pero en sí, el traje está wow, Y ahora que ya lo tenemos aquí, que ya tenemos el anterior trajecito, es hora de ponérselo. Estoy en calzones, así que es hora de ponerme el traje de Spider-Man. Pero antes les quiero mostrar que aquí tengo de hecho un muñeco de Spider-Man del traje que me voy a poner. Y me emociona bastante que me voy a ver así. Entonces es hora de ponernos el disfraz. Y muy bien, amigos, lo conseguimos. Aquí está el disfraz de Spider-Man. Este es el disfraz completo. Me siento como el mismísimo Peter Parker. El primer Peter Parker, el Spider-Man, el chido. Por cierto, no sé qué Spider-Man les gusta a ustedes. Dejen acá abajo en los comentarios cuál es su Spider-Man favorito. El mío definitivamente es el de Sam Raimi. Está el del disfraz que están viendo. Y miren, de verdad estoy muy contento, estoy muy feliz. Lo obtuvimos. Y ahora les voy a mostrar cómo se ve completamente. Chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado. Denle muchos likes para que traigamos más disfraces al canal. De verdad que me emociona mucho esto. Espero que lo ocupemos en un video para Changovisión. Ya saben que si quieren apoyar este canal, dejen su like allá abajo, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y sean de los primeros en comentar, porque los primeros en comentar aparecen en la libreta de saludos. También me apoyan mucho si me siguen en mis redes sociales. Aquí está, @MikeMurcia en Instagram. Cuéntenme ahí cuál es su Spider-Man favorito, porque próximamente tendremos el resumen de Spider-Man y 33 datos que no sabías de este personaje. Yo por lo mientras voy a estar subiendo TikToks con este disfraz, una que otra foto a Instagram, pero bueno, si ustedes me siguen ya las verán por allá. Pero hasta aquí el día de hoy y nos vemos en el siguiente video.